Belinda alza la voz sobre su rompimiento con Nodal. Hace no mucho, la princesa del pop publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo que sus seguidores le han externado y a su vez pidió respeto por esta nueva etapa que se encuentra viviendo, la cual no es fácil. Hace algunos días, sorpresivamente estalló una bomba, ya que se anunció que el cantante Cristian Nodal y Belinda terminaron con su relación, de la que primeramente se creía que se trataba de una campaña de marketing para el nuevo disco del artista, pues algo similar ocurrió la vez pasada. Sin embargo, el artista anunció en sus redes que era oficial el rompimiento, revelando que la separación fue de mutuo acuerdo. Es así que hasta hace poco, el único que había hablado al respecto era él, pues Belinda tenía reservada muy bien su opinión, ya que incluso hace poco la prensa la alcanzó para escuchar algo de su voz, mientras que prefirió evitarlos para no declarar, pero hace unos momentos la cantante finalmente alzó la voz en su cuenta de Instagram. El breve comunicado que compartió detalla el agradecimiento por el apoyo que todos sus fans le han hecho llegar en estos momentos tan tristes y difíciles, asegurando incluso que aunque no lo demuestre, la situación le ha dejado un enorme dolor en su corazón, pues estos días han sido los peores, comentando cómo sus seguidores saben muy bien que ella es una persona introvertida para evitar dañarse a sí misma, pero que inevitablemente sí ha salido dañada, por lo que le duele muy dentro en su interior. Belinda también pidió respeto y confesó que tomará esta experiencia para comenzar una nueva etapa en su vida, donde se enfocará en ella y su bienestar, el cual no se trataría únicamente de su bien físico, sino especialmente el espiritual, ya que es algo que tiene que comenzar a cambiar para ser mejor cada día. Finalmente compartió que esto será una lección de vida que nunca olvidará, citando además una frase de una de sus escritoras favoritas, que dice así: "El día que una mujer pueda amar, no con su debilidad, sino con su fuerza, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida". Por nuestra parte esperamos que para ambos sea la misma situación y tomen esta experiencia como una gran lección para que así no repitan los mismos errores en algún futuro. Coméntanos, ¿crees que hay oportunidad de verlos juntos nuevamente? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like.